Hola y bienvenidos al mundo de Arcadio. El día de hoy voy a pintar una acuarela que es un paisaje de una zona campesina muy bonita aquí en Costa Rica, que es Turrúcares de Alajuela. Allá en Turrúcares hay un pueblecito que está junto a la línea del tren que se llama Cebadilla. Pues este paisaje de hoy es de allí, de esa comunidad de Cebadilla de Turrúcares. Lindísimo, yo viví ahí bastante tiempo. Entonces les voy a explicar que la acuarela tiene varios colores, no muchos, porque siempre es una paleta limitada, en el caso mío, que va desde el azul ultramarino, para que usted lo tenga pendiente, azul ultramarino que será para el cielo, para las nubes, perdón, para los cerros, que tendrá también un amarillo cadmio y también verde, ¿qué? Verde claro, que es para el pasto, y también, por supuesto, para las hojas de los árboles, y un siena natural y un siena tostado que va a ser para algunas partes del paisaje, especialmente donde quiera que haya tierra, ahí vamos a usar esos colores, y tal vez un rojo carmín para poner algún poco de alegría en algunas partes del paisaje. Los tallos tendrán también café, tendrán azul, tendrán negro, porque el negro siempre es un color que se usa muy repetidamente en mi caso, ¿verdad? Porque hay gente que no le gusta usar el color negro, que me parece que es muy importante. Bueno, entonces voy a empezar y voy a hacerlo con justamente el cielo. Déjenme ver, aquí tengo un pincel. Esta parte de aquí, como ustedes pueden ver, es un área muy, muy, muy reducida en este cuadro. Entonces lo voy a pintar con el azul ultramarino, como les había dicho. Y además no lleva mucha nube, recordemos que es muy poco el área del cielo. Es que voy a ponerlo de una vez y lo voy a trazar en forma horizontal para que se vaya corriendo hacia abajo sin problemas. Él va a correr hacia abajo porque estoy con el papel puesto de manera vertical, así es que es muy, muy fácil que eso ocurra. Voy a ver si me acomodo aquí en la piecita del micrófono que se me había caído. Ahí va para abajo, aunque ya no hay cielo, hay montañas, pero igual las montañas llevan ese color, más si usted quiere un poquito de verde, que se lo puede agregar después. Si hay algo, como en este caso, que tiene un color familiar, y se está pintando otra parte, puede hacerlo todo como si fuera una sola pieza, porque recuerde que las montañas tienen el mismo azul ultramarino y algunas veces verde, entonces no importa caer encima como una veladura después, eso no sería ningún problema. Para lo que es el pasto, uy, me quedé sin amarillo. No pensé que lo fuera. Bueno, voy a usar el ocre, viene siendo parecido para esta zona. Es que no tengo amarillo, denme un momentito a ver si lo consigo por aquí, si no me la voy a jugar sin el amarillo. Si aquí lo tengo, voy a explicar un momentito. Esta parte, toda esta parte de aquí es lo que lleva amarillo con verde, pero al principio lo que voy a usar es nada más amarillo, toda esa zona de ahí, para que se pueda después pintar encima con los verdes. Este es un amarillo un poquito más oscuro. Puede dejar algunas partes en blanco porque para lograr ciertos efectos, ¿verdad? Se pueden dejar algunas partes en blanco. Es que el color del pasto en una zona tan plana como esta, no importa que queden zonas en blanco, a mí me encanta que se vea así como en esta forma, porque sí da la sensación de que hay ahí superficies planas, algunas partes hundidas. Esa es una zona donde caminan vacas. De hecho, esta pieza que se ve aquí es un tanque, perdón, un estañón que lo transformaron en una pileta para que las vacas puedan llegar ahí a tomar agua. Entonces es una pieza por la cual se puede pintar encima, no hay problema, es tan oscura que luego yo la puedo pintar. Es un paisaje un poquito enredado, no sé si me irá a dar tiempo, pero igual yo lo pinto y en uno de los demás programas más adelante lo podría mostrar ya terminado, si es que no me da tiempo. Entonces voy ahora con un poco de tono, déjame ver si lo encuentro. Entro por aquí, bueno, voy a hacerlo entonces un poquito de tono verdoso con el azul y el verde, especialmente para esta montañita, así rápido,
Voy a pintar encima de esos arbolitos, no importa, porque de todos modos llevan un color que está muy parecido al que va a tener siempre, entonces no estorbaría en lo más mínimo. Esta parte es allá al final del paisaje. Se entremezcla con el paisaje del frente para que no haya ningún problema. Y ahora sí voy a coger un poco de azul solamente para ir pintándole esa montaña que ya secó. Aquí me enredo un poquito porque unas veces preparo la paleta antes de empezar a pintar y me doy cuenta de que me faltó un color o algo. Y ya cuando estoy grabando ya me doy cuenta de que el color no está. Vean, este es el color de la montaña. Es un azul ultramarino. Puede ponerle un poquito de amarillo y lo convierte usted en un verde, o puede ponerle el mismo verde, un verde azulado, para que la montaña se diferencie del resto del color del cielo trazado originalmente. Aquí sí llega hasta abajo, es una montaña muy costarricense, ¿verdad? Ahí se ve, en el fondo esa montañita. Ahora lo que tengo que hacer es venirme con otros colores, tal vez sepia o algo así, o tal vez el que les dije anteriormente, que es un siena natural, un siena tostado, para ponérselo a la casa. Una casa con un color café. Es un color neutro porque puede ponerle este rojo si quiere. También yo le voy a poner una pizca de rojo. Y le voy a dejar el techo blanco, porque es un techo, un zinc muy nuevo. Cuando yo dibujé esta casita, estaba haciendo un sol muy intenso ahí en Cebadilla. Y el techo, como era nuevo, lo que hacía era proyectar toda la luz del sol, por lo tanto lo voy a hacer blanco. Entonces ya tengo toda esa parte trazada ahí, un poquito de efecto aquí nada más. ¿Cuánto tiempo me falta? A ver si no estoy perdido. Aquí tengo nada más el detalle del cielo, que le voy a poner un poquito de azul a las montañas para terminar esta parte. Ya saben ustedes que yo siempre retoco un poquitito después la acuarela una vez que la haya terminado, porque esas acuarelas igual yo las tengo en mi casa o en alguna galería, y yo sé que a algunas personas les gusta ir a ver mis acuarelas y comprarlas. Yo las tengo siempre en mi casa, por cierto, para cualquier información de estas acuarelas y toda la colección que yo tengo, que son un montón de obras, pueden llamarme al 2272-5912 y ahí pueden ustedes averiguarse cómo conseguir una de esas acuarelas, cómo adquirir una de esas acuarelas o bien uno de mis paisajes en dibujo. Voy a ir al corte, ya regreso. Bastante avanzado. Ustedes ven que algunas veces uno puede trabajar con un paisaje en donde puede avanzar fácilmente porque los colores son muy simples, ¿verdad? La paleta son 6 o 7 colores y eso no complica a nadie. Lo que sucede es que cuando tenemos una paleta muy llena de colores, sí puede ser complicado. A mí me gusta manejar pocos colores, tal vez por eso mis acuarelas no sean muy saturadas de color, pero igual manejo más fácilmente la cantidad de colores en menos tiempo. Por eso una pintura en acuarela, cuando yo la pinto, la puedo hacer fácilmente aquí en el programa porque son 6 colores, tal vez 7 cuando mucho. Entonces voy aquí con el tono verdoso, un poquito acá, y también aquí con un poco de café. Todos los colores están aquí y vemos que se ve un poco el color de base que tenía, pero no se ve muy fuerte el contraste porque yo no puse un amarillo muy intenso. Había tenido un color amarillo muy suave. Ese es el problema. Si hubiera tenido un color amarillo más intenso, porque no lo tenía listo, entonces
me hubiera quedado más contraste y más bonito el cuadro. Tengo café, tengo verde, pues es que yo los mezclo todos, ¿verdad? Todos los mezclo. En algunas partes se va a quedar más claro. Este es un pincel muy enredado, lo ven como se deforma. Me encanta porque puedo trabajar fácilmente esas partes del pasto allá a la lejanía, que solo con un pincel como este puedo yo organizar esa gama de colores, esos efectos que se ven allá al fondo. Efectos así que son como descuidados, pero es justamente lo que lo hace bonito, es unos tonos, trazos descuidados ordenadamente. Y también un poquito más de color, se puede poner más si yo quisiera después, pero por ahora lo voy a dejar así, para que no se vea demasiado cargado. Para venirme aquí al frente con el amarillo, uy, se me fue mucho color. Aquí, un poquito de color intenso, pero es demasiado fuerte. Ahora lo voy a quitar un poquito. Siempre con el amarillo y el verde, para que se quede bien formada esa parte. Ahí se va viendo ya. Ahora lo que quiero es hacer, ponerle color a esa pieza donde las vaquitas llegan a tomar agua. Es un grisáceo así, un poco extraño, un grisáceo muy sucio, ¿verdad? Primero porque es un estaño que no se pintó. Segundo, que lleva agua todo el tiempo desde que lo pusieron ahí. Y después que se va el herrumbe, se lo va carcomiendo. Ese tiene una especie de efecto de color grisáceo. Hay que dejar que se vea un poquito el color que había puesto del pasto. Aquí, pero nada más es retocarlo después con otros colores más intensos, para darle forma a la parte de abajo, resaltando un poquito, eso sí, los detalles que son propios del estañón, de este estañón que recortaron y lo modificaron para que pudiera servir de estanque de agua para esos animales. Que por ahí cuando yo llegué había una vaquita, por cierto, y la vaquita se acercó, yo andaba con mi hija, y se acercó hacia nosotros para, no sé, era una vaquita muy mansa. Pensó seguramente que le íbamos a dar algún alimento. Y se acercó mansamente a nosotros. Aquí lo que hago es dejar nada más esta zona así, que se vaya secando solita. Cuando se seque sola, lo que voy a hacer es retomar la misma zona para pintarlo con un color más intenso, más fuerte. Por ahora lo que voy a hacer es irme con el amarillo y el verde a pintar este árbol de aquí, que es bastante importante que lo haga de una vez, siempre con ese pincel que para mí es multiuso, ¿verdad? Lo uso en una parte y en otra, que se ve bastante agradable a la hora de pasarlo, es muy cómodo. Y dejo que se vea parte del paisaje ya pintado atrás. Como les dije al principio, se pinta encima como si no existiera nada de esto, y luego el color oscuro de estos verdes permite cubrir todo lo que se había pintado originalmente, así es que por eso no hay tanto problema. Yo le mezclo cafés y le mezclo verdes, todos se los pongo. Ven, es que yo tengo ese papel y esa ahí porque así voy afinando el color. También tiene una función, no solamente para darle una especie de María Luisa o passepartout al cuadro cuando ya lo termino, sino para limpiar un poco el exceso de color en el pincel. Está suspendido en el aire mientras tanto todo esto, pero luego lo tengo que amarrar ya con el propio color de los tallos y las ramas. Ya esto ha secado, entonces abandono esta parte, que me quedan los tallos nada más, y voy con esta del estañón, que lo voy a hacer con un color negro bien fuerte, sin ningún temor, bien, yendo contra todo lo que me han dicho a mí en la academia de que no debo usar negro. No me interesa, porque realmente si quiero lograr un efecto oscuro hay que hacerlo, y si hay que usar negro, pues hay que usarlo puro, así como suena. Igual el blanco, ¿verdad? Si los fabricantes lo hacen es porque hay que usarlos, vamos a tenerlos ahí de lujo en la paleta. Aquí voy para acá. Esa es la parte oscura donde está el agua metida y las vaquitas
llegan a tomar ahí. Son muy prácticos. Por allá en unas partes les ponen sal también. Los que han estado y están familiarizados con las vaquitas y los animales se darán cuenta que hay sal en algunas partes. A ellos les gusta mucho comer fruta también, vástagos de las matas de plátano, de banano. Y los dientes cuando muerden suenan muy rico. Yo les di una manga verde a una de estas vaquitas y se sentía riquísimo cuando la mordí. Esta parte de aquí es igual el mismo color que tenía al que yo le puse allá arriba, solo que más claro. Igualmente hacemos partícipe a la parte del fondo que ya tenía el color verde, el zacate, para poder crear una familia de tonalidades muy parecidas. Y luego cada color se sale, ¿verdad? Aquí tenemos un color verde que aunque yo le haya agregado negro sigue siendo verde, verde muy oscuro. Aquí lo que hago es retocar un poquito esta parte, nada más, y me voy saliendo de aquí. Así es que voy a irme ya casi a un corte para dejar esto listo. Y esta parte que ya es quizás lo más complicado, era la parte que más me tenía preocupado esta. Nada más corro un poquito el color hacia arriba. A ver cómo se seca esa mezcla de colores enredadísima que se me hizo ahí. Yo lo dejo porque sé perfectamente que los colores se van a formar solos, se van a ir mezclando solitos, porque el agua es un vehículo de transporte de esa cantidad de pigmento que hay. Así es que ahora sí, vamos a ir al corte comercial y ya cuando regrese le voy a dar fin a este cuadrito. Lo que queda es poquito, porque ya estaba valorando qué es exactamente lo que hace falta, lo que está pendiente, y solamente los tallos, como ustedes van a ver pronto, es lo que está pendiente. Yo estuve pintando el estañón, como les decía, donde estaba el agua, y ahora solo me queda esta parte, y lo he dejado ahora para ustedes porque me interesa que lo vean bien, pero también esta otra parte, déjenme ver dónde estaba el color, esta parte de aquí. Yo la había pingado con un pincel bastante húmedo, esta parte de aquí. Simplemente le dejé caer el color ahí, lo pringué un poco para dar una sensación arenosa tal vez en la superficie, porque como ahí es arena y tierra, ya aquí se acaba el zacate, entonces lo quise poner ahí. Ahora nada más es seguir el tallo oscuro con negro, azul, sepia o café oscuro o sombra tostada, como dije en un principio, y lo siguen. Ahí nada más es cuestión de tener un poquito de cuidado y revisar que todo lo que se haga en esa parte se haga bien, ¿verdad? Reforzar un poquito el tono del color y proyectarlo hasta arriba, ¿verdad? Ahí vemos un poquito la irregularidad del tallo, y también en el otro que está aquí lo podemos repetir. Es un proceso idéntico porque los arbolitos son muy parecidos en este caso, aunque uno está seco y el otro tiene follaje. Pero no importa, porque lo que se busca es dar un efecto de tallo y de ramitas allá arriba que se consigue con estos colores grisáceos oscuros, muy oscuros. Bueno, aquí lo tengo ya casi todo listo. Lo voy a dejar hasta ahí porque ya no hay que hacerle más. Bueno, solamente tal vez suavizar un poquito. Le voy a pedir al compañero que me haga un acercamiento en esta parte, solamente para que vean cómo es que se puede diluir un poco el color y hacer que las ramitas puedan integrarse plenamente a todo el resto del,
Bueno, le voy a poner un poquito de verde oscuro nada más. Entonces lo que hago es barrer un poco el color de la ramita que estaba ahí con el verde que estoy poniéndole ahorita, que puede ser un verde que a usted le guste mucho. Y entonces con eso integro ya esas ramas, no queden cortadas ahí sin ninguna razón. Nada más la firma, porque les quiero mostrar rápidamente algunos cuadros que he estado elaborando, que por supuesto están en mi casa, están a la venta al público. Todas mis acuarelas, todos mis carboncillos, mis óleos, mis acrílicos, caricaturas, todo lo que tengo yo allá. Entonces lo vamos a quitar rápidamente para dejarlo libre y que ustedes lo puedan apreciar mientras muestro otras acuarelas, que yo creo que me dé tiempo. Aquí se ve esa acuarela terminada. Es una acuarelita de Cebadilla de Turrúcares, el lugar donde yo me crié en mis primeros 11 años, allí brincando en medio de todo ese montón de árboles y montañas, con todos los animalitos que hay ahí, culebras, garrapatas, de todo. Ahí lo ven, es el cuadrito con pocos colores, 7 cuando mucho en la paleta, no es nada complicado trabajar con eso, con esos colores es muy fácil. Son 7 o 6 tal vez. No se acostumbra a trabajar con todos los colores que le ofrecen los fabricantes porque se enreda mucho. ¿Cómo es que va a usar 3 amarillos? ¿Cómo es que va a usar 3 azules? Si solo basta 1 o solo 2 tal vez. No se complique mucho en eso. Bueno, voy a mostrarles este, por ejemplo, que es un paisaje de Sacramento. Carretera, creo que esa. Sacramento es más para arriba, me parece, de San José de la Montaña, por ahí. Muy lindo es eso, esa zona, una casita que pinté hace muchos años. Esa es una rana, que precisamente este que les voy a mostrar ahorita es una rana que pinté aquí, pero que luego retuqué allá en mi estudio. Una rana muy bonita también. Esta es una casita de una zona rural de aquí, es una casita de madera. También la pueden ver ustedes, es una casita muy linda, amarilla de madera, de una zona cercana entre Curridabat y Tres Ríos, lindísima. Así, y estas y muchas otras, yo las tengo en exhibición allá en mi casa, en Curridabat, para que ustedes puedan adquirirlas. Yo les voy a decir que mi teléfono es el 2272-5912, que es en el que también pueden preguntar por los cursos que yo estoy impartiendo allá en Curridabat. Nada más recuerde lo que les dije al principio, azul ultramarino, amarillo cadmio, siena tostado y siena natural, negro, ocre, y con esos colores se pinta este paisaje tan simple y tan bonito que usted puede perfectamente acondicionar a sus paisajes preferidos, porque no necesariamente tiene que ser este el paisaje que a usted le guste, puede ser que sea otro completamente distinto, pero ahí lo tiene, ahí tiene la muestra. Y le agradezco muchísimo que me haya acompañado el día de hoy. Recuerde que siempre hay un tiempito para pintar.